Y bienvenido una vez más, Planer, a este tu canal, Play to Learn with RB. Soy RB y hoy vamos a jugar a The Witcher 3. No se lee a Witchero, pero no en la cara, pero no en la cara. Y es que, aunque suene injusto, no puedo evitar decir que The Witcher 3 se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Sus personajes, su historia, su banda sonora, absolutamente todo de este juego es exquisito. Es un juego que no podía faltar en este canal. Así que prepárate, porque vamos a aprender inglés con The Witcher 3. Pero no la cara. ¡Pim! ¡Pam! ¡Toma la casetos! Pues bienvenidos a Aprende Inglés con Gerardo de Revilla y su caballo sardinilla. What's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? Not too shabby. Y paramos aquí para centrar nuestra atención en este adjetivo tan curioso, shabby, que normalmente lo traducimos como lamentable, andrajoso, desgastado. Como ves, no tiene mucho sentido traducirlo así en este contexto, así que lo hemos traducido como no está mal. Como cuando a Sardinilla le da por hacer cosas de las suyas. ¿Pero quién te has creído que eres, Sardinilla, la alfombra mágica? Oye, pues mira, Geralt, si te vas a poner ahora así de especialito, te bajas, ¿eh? You listen, vagrant. Don't know why you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. Pero ¿qué ha dicho? So, why are you still standing there? I need to smash your painting. Y como habrás podido averiguar, ese pate significa pate de pata. Que no narices, que significa el cerebro, los sesos, tu mollera, tu coronilla, básicamente tu preciosa cabecita. Como la preciosa cabecita de nuestra amiga Tris. Pero qué bonita eres, Tris. Cómo me gusta contemplar. ¿Pero qué narices? Eres un cabrón, Hermie. Vaya susto me has dado. Y es en este momento cuando podemos elegir entre tres opciones. La primera, what's inside, o qué hay dentro. La segunda, don't like your tone, change it. No me gusta tu tono, cámbialo. Y la tercera, see ya, que sería un adiós, ya sabes, de see you. Lo que pasa es que see ya es más informal. Como cuando a Gerardo le da por asaltar a transeúntes sin previo aviso. ¡Oh, Dios mío, qué susto! ¿Qué pasa? ¿Nunca habías visto un hombre sin cuerpo? Dios mío, la gente no tiene respeto. Wondering what you got inside, because it reeks of Fistek to me. Mind if I have a look, brethren? Y paramos aquí para analizar varias estructuras súper interesantes. Comencemos con la primera. Wondering what you got inside, o me pregunto lo que tenías dentro. Esta estructura se suele utilizar más con un I was just wondering. Pero en este caso, como Geralt está hablando de una manera informal, lo dice así. Omite el I was just. Así que acuérdate de esta frase, es muy útil. I was just wondering, tan solo me preguntaba. La segunda expresión interesante es ese it reeks of Fistek to me. Ese reeks significa apesta a, donde Fistek sabes que es esa sustancia no tan legal del folclore de nuestro The Witcher 3. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos ese brethren, que podríamos traducir como hermanos. Ahora bien, es una manera bastante antigua de decir hermanos. Se suele utilizar también cuando queremos referirnos a los hermanos de religión, a las personas que pertenecen a una misma orden religiosa, como en este caso la Orden de la Rosa Flameante, The Order of the Flaming Rose, ¿recuerdas? ¡Volarás, volarás, volarás! ¿Pero y esto a qué viene? ¡Cuidado que viene! Wait, mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to three, and you're gonna be gone when I'm done. Got it? One, two. Pero me dice piltrafilla. Y es en este momento cuando debemos tomar la decisión clave para desbloquear una de las escenas más divertidas de este juego, según mi opinión. No sé si lo sabías, pero si decidimos out of my way, dingwits, lo que haremos será desbloquear una escena en la que estos dos guardias van a contar hasta 100. Sí, sí, hasta 100, como lo oyes. Pero eso lo veremos luego. De momento vamos a ver qué significa ese Dinwich, que es muy interesante.
Lo podemos traducir como estúpidos, imbéciles, tontorrones, pero viene de dos palabras que hemos juntado en una, dim y wits. Wits sería como el ingenio, la inteligencia, y dim es tenue o débil. Por lo tanto, tenue y débil de inteligencia sería un tontorrón, un tontolaba. Sí, lo cierto es que sí. Got a better idea. You're all gonna count to 100. Got it? Contemplad mis poderes de Jedi. 3, 4, 5, 6. Great start. Now step aside. Pues sí, ahora vamos a contar hasta 100, lo creas o no, hasta 100. Desde el punto de vista del inglés no vamos a aprender mucho más en el vídeo de hoy, pero si quieres conocer más sobre el juego de The Witcher 3, te recomiendo que te quedes a verlo. Si te vas a marchar, lo entenderé, porque probablemente sepas contar hasta 100 y sea aburrido para ti, aunque tiene un par de escenas divertidas y graciosas. En cualquier caso, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete, pásaselo a tus amigos y déjame algún comentario, me hace mucha ilusión leerlos y que me cuentes qué ha sido lo que más te ha gustado. En cualquier caso, y si te vas, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, Planer. Y si te vas a quedar, prepárate porque va a ser divertido. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 10. You mean 20, idiot. 21, 32, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55. ¡Que prestes atención, leches! ¡Que ya se acaba, narices! En 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70. ¡Cuidado, cuidado, que viene una gorda! ¡Cuidado, preparaos! 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Dios, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. One fucking hundred. What now? ¡Lo ha repetido! No fucking clue, brother. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¡Lippy, fucker! ¡Get in! ¡A tomar por saco ya, hombre! ¡Tanto contar y tanto contar! Tosele al witchero, pero no en la cara, pero no en la cara. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo, sardilla? Tosele al witchero, pero no en la cara.